Ahora que ya tenemos todo el torso terminado, vamos a comenzar a tejer la parte de la sisa en la espalda. Para eso vamos a hacer disminuciones al comienzo y al final para darle un cavado a la sisa. Esto es opcional, si querés podés tejerlo recto y tejés así como se está presentando el tejido hasta que llegues al largo total. Si no, hacelo de la forma que te voy a indicar ahora. Yo para la sisa le resto 5 centímetros, ¿bien? Entonces, si yo tengo que en 20 centímetros tengo 23 puntos, o por ejemplo, en 10 centímetros tengo 11,5 puntos, vamos a decir que tengo 12 puntos, le voy a restar la mitad. 5 centímetros serían aproximadamente 5 o 6 puntos. Entonces, yo voy a disminuirle 6 puntos de cada lado, serían 12 puntos en total, 6 de este lado y 6 de este otro para darle esa curvita a la sisa. Entonces, lo que vamos a hacer son disminuciones al comienzo y al final. En el curso básico de tricot te explico cómo hacerlos, pero igual te voy a mostrar ahora de forma sencilla. El primer punto siempre lo pasamos sin tejer. Ahora vamos a tejer el segundo punto. Siempre vamos a dejar para las disminuciones 2 puntos de orillo para darle un mejor acabado. Ahora vamos a realizar la disminución, una disminución simple. Vamos a pasar el punto a la aguja, el primer punto de los dos que vamos a disminuir. Tejemos el siguiente del derecho y ahora el punto que dejamos sin tejer lo tomamos con la otra aguja y lo pasamos por encima del primero. Del segundo, perdón, del que ya tejimos. Entonces ahí lo pasamos por encima. De esta forma tenemos una disminución hecha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar tejiendo todos los puntos del derecho, excepto los últimos 4, porque ahí es donde vamos a hacer la siguiente disminución. Entonces ahí vamos tejiendo todos los puntos del derecho y cuando nos queden los últimos 4 puntos vamos a hacer la siguiente disminución. Una vez que nos quedan los últimos 4 puntos, vamos a hacer una disminución de 2 puntos juntos. Entonces, vamos a tomar los 2 puntos, los tejemos y los sacamos de la aguja. De esta forma tenemos hecha la disminución y ahora los 2 últimos puntos los tejemos al derecho normalmente. Las disminuciones las vamos a hacer solamente del lado del derecho. Del lado del revés vamos a tejer como se nos van presentando los puntos. Entonces, yo ahora tengo todo del revés, voy a tejer los puntos del revés. El primero lo paso sin tejer y ahora voy tejiendo del revés cada uno de los puntos. Hasta llegar al final y el último sí, como siempre, lo tejemos al derecho. Me quedan los dos últimos puntos, tejo al revés y ahora el último punto lo tejo del derecho. Vamos a continuar repitiendo estas dos hileras hasta que hayamos disminuido 5 centímetros de cada lado. En este caso, como te dije, yo voy a disminuir 6 puntos en total de cada lado. He hecho uno, me faltan 5 disminuciones más. Vos, de acuerdo a tu tejido, vas a ir disminuyendo la cantidad que vos necesites. Entonces, repetimos las disminuciones, una de cada lado, hasta que tengamos ya la cantidad de puntos finales, digamos. Como yo voy a disminuir 6 de cada lado, es decir, 12 puntos en total, me van a quedar, comencé con 52, me van a quedar 40 puntos. De esos 40 puntos vamos a dividir lo que serían los hombros y la parte del cuello, que ya lo que terminemos con esta parte te voy a explicar porque en el momento de cerrar los puntos hay que dejar sin cerrar los puntos que van a corresponder al cuello para después poder trabajar todo lo que sería el escote. Entonces, termina de tejer las disminuciones que vos necesites y cuando yo termine con esto, volvemos para ver cómo terminamos nuestra espalda. Aquí yo ya terminé de tejer todas las disminuciones. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un marcador y fijarnos dónde está la primer disminución. Acá está, voy a mostrarte de más cerca. Acá tengo yo mi primera disminución.
ahí se nota porque está un punto arriba del otro. Entonces, en esa misma fila vamos a ubicar y vamos a marcar ahí. De esta forma vamos a saber dónde vamos a comenzar después el elástico de la abertura del brazo. Entonces, marcamos ahí, después lo hacemos fácil, contamos cuántas cadenitas tenemos en el costado y marcamos del otro lado a la misma altura. Queda bastante prolijito de los dos lados. Ahora, ¿cómo vamos a seguir? Tenemos que continuar tejiendo hasta que completemos el largo total de nuestro torso, de nuestro cuerpo. En este caso yo tengo unos 40 centímetros más o menos. Yo mi chaleco lo quiero de 55 centímetros, entonces voy a tejer 15 centímetros más hasta completar el alto de sisa, por supuesto, en punto jersey. Como se van presentando los puntos, igual que hicimos el torso. Ahora vamos a tejer recto sin disminuciones. Una vez que terminamos de tejer todo el largo, que ya terminamos de tejer lo que es nuestra espalda, lo que vamos a hacer es dividir los puntos para saber cuáles corresponden al cuello y cuáles corresponden a los hombros, y de esa forma también vamos a saber los puntos que vamos a disminuir en el frente para formar el escote en V. Entonces, vamos a tomar nuestro cuadernito, nuestro notador, y nos vamos a fijar cuántos puntos nos quedaron al final, ¿sí? Después de las disminuciones de la sisa. En este caso yo tengo 40 puntos. Esos 40 puntos los vamos a dividir en dos. Estos puntos los divido en dos y me da de 20 puntos. Bien, entonces yo ahora sé que 20 puntos corresponderían al cuello, y de los otros 20 puntos que tengo, porque si 40 lo divido en dos me da de 20, esto sería así: tengo 40, son 20 puntos para el cuello, 10 puntos para un hombro y 10 puntos para el otro hombro. Pero para hacer el escote en V, lo que nosotros necesitamos que los puntos de los hombros sean un poquito menos que los puntos del cuello, la suma de los puntos de los hombros que sean ligeramente menos que los de los hombros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esos 20 puntos le vamos a sumar uno de acá y uno de acá. Entonces, restamos un punto del hombro, me van a quedar 9 puntos. Resto un punto de el otro hombro y me quedan 9 puntos. Y a los 20 puntos del cuello le sumo los 2 puntos que resté en los hombros. Le sumo esos 2 puntos y me quedan 22 puntos. Entonces, ahora yo sé que tengo 9 puntos para un hombro, 9 puntos para el otro hombro y 22 puntos para el cuello. Ahora sí, vamos a proceder a cerrar. Para cerrar tenemos dos opciones. Podemos cerrarlo con la aguja de tricot o podemos cerrar también con una aguja de crochet. Esto en el curso de tricot te enseño cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer es tomar dos puntos juntos, es como si hiciéramos disminución, tomamos dos puntos juntos, tomamos lazada y sacamos esos dos puntos de la aguja. Acá tenemos el primer punto cerrado, tenemos que cerrar 9, en este caso vos, depende la cantidad de puntos que necesites para tus hombros. Entonces, ahora este punto que tengo acá lo devuelvo, tomo dos puntos juntos, lazo y saco. Ya cerré dos puntos. Devuelvo el punto a la aguja y vuelvo a repetir. Tomo dos puntos juntos, lazo y saco. Repito, devuelvo el punto, lazo y saco. Devuelvo el punto, tomo dos, lazo y saco. Así vamos a ir repitiendo hasta que hayamos cerrado todos los puntos del primer hombro. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora 6, 7 y 8. Y ahora
Si vos te fijas, nosotros hemos ido cerrando de esta forma. El primer punto que corresponde acá, a este punto que está acá, no lo hemos cerrado, porque hemos cerrado el primero y el segundo juntos. Entonces, acá tenemos dos opciones. Cerramos los 9 puntos y después al final vamos a cerrar uno menos, o cerramos directamente un punto menos contando el primer cierre, que es este punto que está acá, que incluso si quieres lo puedes marcar contándolo. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo acá tengo 9 puntos cerrados, contando los dos primeros que los tejí juntos. Ahora, vamos a tejer cómo se presenta el tejido en punto jersey los puntos del cuello. En mi caso son 22 puntos, entonces tejo 1, tejo 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tejí mis 22 puntos y acá, si te fijas, a mí, por ejemplo, me quedan 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. Pero cuando yo los vaya cerrando me van a quedar 9. Entonces, no te preocupes. Ahora, lo mismo que hicimos anteriormente para cerrar los puntos del otro hombro, los vamos a hacer con este hombro. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos dos puntos juntos, lazamos y sacamos. Devolvemos el punto a la aguja, tomamos dos puntos juntos, lazamos y sacamos. Ahí ya cerré dos y seguimos repitiendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cerramos el último, 9. Ahora, ¿qué hacemos? Devolvemos el punto a la aguja, tomamos, lo tejemos, hacemos un punto y ya ajustamos y soltamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cortamos la hebra, la vamos a dejar un poquito larga para coser después los hombros y ya zafamos de acá. Con esto ya tenemos la espalda terminada. Estos puntos que quedan acá los vamos a dejar en suspenso porque son los que vamos a tejer cuando hagamos el cuello. Así no tenemos que levantar los puntos, directamente ya los tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Una es tomar un ganchito de estos para poner puntos en suspenso o ponerlos directamente en otra aguja. Yo prefiero ponerlos en otra aguja, no importa si no es del mismo tamaño, porque a medida que tejemos es cuando se toma el tamaño de los puntos. Esta es más chica, pero vamos ahí tomando los puntos como si los fuéramos a tejer y los vamos pasando a otra aguja. Si querés usar un ganchito auxiliar, también podés hacerlo. O también, otra opción es pasar con una aguja y una aguja lanera y con una hebra de otro hilado, de otro color, que contraste, los pasás y los dejás sobre un hilito para después poder montar los puntos nuevamente. Así queda terminada la espalda y ya con esto vamos a pasar a tejer el frente, lo que nos queda del frente. Ahí te voy a mostrar cómo queda. Acá está cerrado y acá tengo la disminución de la sisa. ¿Ves? Esto va así y sube y tenemos los hombros cerrados y esto ya es parte del cuello. Vamos a comenzar ahora con la división del frente. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que nosotros hemos tejido el torso de la misma forma que te expliqué anteriormente, lo mismo que hicimos para la espalda, cuando llegamos a la parte donde vamos a comenzar a disminuir para la sisa, también vamos a disminuir la parte del escote, ¿sí? A la altura de la sisa es donde vamos a dividir el escote. Esto es porque si nosotros lo disminuimos desde más arriba, el escote nos va a quedar muy chiquito, muy cerrado y me ha pasado que sentís que la prenda te ahorca, porque después nosotros le vamos a agregar unas vueltitas de borde.
Entonces, vamos a comenzar desde la misma altura de la sisa, desde la misma altura de las disminuciones de la sisa, el escote. Primero vamos a dividir los puntos. Yo tengo acá 52 puntos, entonces tengo que tejer la mitad para un lado y la mitad para el otro. Lo voy a mostrar acá, escribiéndolo. Tengo 52 puntos, que esto va a ser 26 puntos para un frente y 26 puntos para el otro frente. Ahora, nosotros ya sabemos cuántos puntos nos van a quedar en el hombro y sabemos también cuántos puntos son los que tenemos que disminuir de sisa. ¿Qué vamos a hacer? De esos 26 puntos, lo voy a anotar atrás. De esos 26 puntos, yo tengo 6 disminuciones que son para la sisa. Y ahora tengo que restar 26 menos 6 me da 20. A esos 20 puntos que tengo acá, yo le voy a restar los puntos de un hombro. Entonces sería menos 9 puntos del hombro. Esto me queda de 11. 11 puntos son los que yo voy a disminuir para llegar a formar mi escote y que me queden 9 puntos al final. Es bastante sencillo, pero por ahí se puede complicar mucho con la explicación escrita, por eso te voy a mostrar. Vamos a tomar nuestro tejido del lado del derecho para poder hacer las disminuciones. Entonces, vamos a comenzar primero haciendo la disminución. Si querés, vamos a hacerlo más fácil para que no se nos complique. Vamos a tomar un marcador de puntos y vamos a contar los puntos de cada lado. Entonces, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26. Yo tengo 26 puntos para este lado y 26 puntos para este otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este punto, si vos tenés impar, el punto central, por ejemplo, en vez de tener 52, tenés 53, vas a dejar 26 para un lado, 26 para el otro, y el del centro lo vas a marcar, y ese no lo vas a tejer, porque es el que nos va a servir de guía para el escote. Si vos tenés par, como tengo yo, lo que vas a hacer es pinchar en estos dos puntos que se ven acá, lo voy a acercar para que se vea bien. Tengo estos, acá está justo, este es para allá y este es para acá. Entonces, entre esos dos puntos voy a marcar y ese es el que me va a servir de guía. Eso lo voy a tomar yo después, cuando hagamos el escote, como guía, como punto. Entonces, yo voy a tejer todos los puntos de este lado hasta donde tengo el marcador. Eso es para la primera parte, para el frente izquierdo. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos para la espalda, para las disminuciones de la espalda. El primer punto lo pasamos sin tejer, el segundo lo tejemos al derecho, el tercer punto lo pasamos sin tejer, el cuarto lo tejemos al derecho y el tercer punto lo pasamos por encima del cuarto. De esta forma tenemos la primera disminución. Ahora, seguimos tejiendo en punto jersey, en punto derecho, hasta que nos quedan 4 puntos donde vamos a comenzar con las disminuciones para el escote. Aquí yo ya tengo el marcador y tengo los últimos 4 puntos por tejer. Esto corresponde al otro frente. Entonces, cuando me quedan los últimos 4 puntos, hago una disminución tejiendo 2 puntos juntos y tejo los últimos 2. De esta forma hemos hecho una disminución al comienzo y una al final. Esta es la que nos va a formar el escote y esta es la que nos va a formar la sisa. Vamos a girar el tejido. Esto, tenemos dos opciones, lo ponemos en un ganchito auxiliar o lo dejamos directamente en la aguja y lo vamos corriendo a medida que vamos necesitando. Entonces, agarramos, giramos el tejido y repetimos lo mismo que hicimos para la espalda. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y ahora todos los puntos del revés. Como siempre, vamos a disminuir solamente del lado derecho de la prenda.
ahí vamos tejiendo todo punto revés. Como siempre, el último punto lo tejemos al derecho. Con esto ya tenemos nuestras primeras dos filas terminadas. Acá vas a ver que esto va a ir creciendo y esto se va a quedar exactamente igual. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a continuar repitiendo estas dos hileras, disminución al comienzo y disminución al final, en hileras del lado del derecho, hasta que completes las disminuciones de la sisa. En este caso, son 6 disminuciones que yo tengo que hacer, siempre disminuyendo al principio y al final. No dejes de disminuir al final también, porque si no, no vas a poder formar el escote en V. Entonces, disminución al comienzo, una disminución al final, hasta que tengas la cantidad de disminuciones que hayas hecho para la sisa. En este caso, yo tengo 6 disminuciones, serían 12 filas en total. Acá yo ya terminé, así te tiene que quedar cuando termines de hacer todas las disminuciones de la sisa, incluyendo las disminuciones del otro lado, pero las que nos interesan en este momento son las de la sisa. Entonces, ahora, una vez que completaste con todas las disminuciones de la sisa, vas a haber disminuido la misma cantidad de puntos de acá que de acá. En este caso yo tengo 6 disminuciones de este lado y 6 disminuciones de este lado. Ahora vamos a comenzar a tejer recto del lado de la sisa y vamos a seguir haciendo las disminuciones que necesitemos hasta tener los puntos del hombro. En mi caso, yo tengo que hacer 5 disminuciones más porque tengo 14 puntos en total y tengo que llegar a 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repetir lo mismo que hemos estado haciendo, pero en vez de hacer la disminución al comienzo, la vamos a hacer solamente al final. Agarramos nuestro tejido y vamos tejiendo los puntos como se presentan normalmente del lado del derecho, hasta que nos quedan los 4 puntos para seguir haciendo las disminuciones del lado del escote. Ahí. Acá me quedan los 4 puntos que son los que yo voy a utilizar para hacer la disminución. Entonces, los 2 puntos los tejo juntos y tejo los últimos 2 al derecho. Giro el tejido y voy a tejer ahora también del revés como siempre. Esto no va a cambiar, lo que cambia ahora es que las disminuciones las vamos a hacer solo al final. Ahí el primero sin tejer y luego voy tejiendo todo del revés. De esta forma, todos los puntos del revés, excepto el último, como siempre, que ese lo tejemos al derecho. Ahí me quedan los últimos 2 al revés y el último al derecho. De esta forma, lo que vamos a hacer es que del lado de la sisa ahora vaya creciendo recto el tejido sin disminuciones, y del lado del centro, del lado del escote, sigan las disminuciones hasta donde necesitemos para tener la cantidad de puntos del hombro. Aquí yo ya terminé de hacer todas las disminuciones del escote. Voy a ponerlo así de esta forma para que lo puedas ver bien. Si te fijas, yo acá tengo la disminución. Ahí, a ver. Ahí está. Acá tengo la disminución de la sisa y después seguí tejiendo recto. De este lado tengo todas las disminuciones del escote. Una vez que esto va a quedar así, por supuesto, es por el espacio, pero esto queda así derechito. Bueno, una vez que vos ya terminaste con todas las disminuciones del escote, acá yo ya tengo 9 puntos, vas a continuar tejiendo recto la cantidad de filas que necesites para completar el mismo largo de la espalda. Yo te cuento que hice para... Te voy a decir de todo el chaleco. Para el puño tejí 7 filas en punto elástico. Para el torso tejí 42 hileras en punto jersey. Luego hice 12 hileras de disminución, que serían 6 disminuciones para la sisa. Y luego tejí 20 hileras que fueron recto. Eso fue en la espalda. Ahora yo hice las 6 disminuciones, 12 hileras, que son 6 disminuciones de la sisa, y terminé haciendo también las 11
22 hileras que fueron con 11 disminuciones del lado del escote. Entonces, desde que comencé la primera disminución, tejí 22 hileras. Ahora yo tengo que tejer unas pocas filas más para completar todo el cuerpo, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir tejiendo cómo se presenta el tejido, igual que lo hemos hecho anteriormente. Primer punto lo paso sin tejer y ahora en punto jersey. Y ahora ya no hacemos más ni aumentos ni disminuciones. Vamos tejiendo recto cómo se nos va presentando el tejido. Las vueltas del derecho las hacemos todas al derecho. Las del revés las tejemos todas al revés. Ahí te voy a poder mostrar mejor. En esta forma, tengo poco espacio y no me entran las agujas, pero te muestro ahí que se ve mejor lo que sería el escote, ¿sí? Acá está la sisa y sigue recto y acá disminuye todo desde el escote. Continúa tejiendo hasta que tengas la cantidad de filas que necesites, que sean la misma que tejiste para la espalda. Cuando ya terminamos de tejer todas las filas rectos que nos faltaban, o sea, sin aumentos, sin disminuciones, lo que vamos a hacer es cerrar igual que hicimos en la espalda. Entonces, vamos a tomar los primeros dos puntos y los tejemos del derecho, devolvemos el punto a la aguja y ahora nuevamente. Es como si estuviéramos haciendo la disminución de dos puntos juntos. Tejemos dos juntos y devolvemos. Tejemos dos juntos, devolvemos, tejemos dos juntos y devolvemos. Y eso lo hacemos con cada punto, siempre tratando de hacer la puntada flojita para que no nos quede muy ajustado el cierre. Pero ahí vamos tejiendo, vamos cerrando todos los puntos y cuando llegamos al último, devolvemos el punto, hacemos una cadenita más y ya con eso podemos cortar, dejando larga la hebra para después coser los hombros y luego también comenzar con el escote. De esta forma te va a quedar la primera mitad del frente, ¿sí? Acá empieza el escote en B y acá sigue recto. Acá está la sisa y acá sigue recto. Bien, vamos a hacer el escote ahora del otro lado. Para hacer el otro frente, lo que vamos a hacer primero es unir una hebra. Yo me voy a ayudar con una aguja de crochet. En este punto, si vos ves, este es el punto donde vamos a tejer, el primer punto que vamos a tejer. Acá, en el puntito de abajo, vamos a pasar la hebra y la vamos a anudar. De esta forma vamos a evitar que después el tejido se nos desarme. Entonces, vamos a hacer un nudito común. No hace falta hacer un gran nudo porque después estas hebritas las vamos a esconder. Hacemos un nudito y ya tenemos todo listo para comenzar. Vamos a tomar nuestra otra aguja y vamos a comenzar haciendo las disminuciones exactamente igual que hicimos del otro lado. Nada más que primero vamos a hacer la disminución del escote y luego vamos a hacer la disminución de la sisa. Entonces, el primer punto, como siempre, lo pasamos sin tejer. El segundo lo tejemos. El tercero lo pasamos sin tejer. Tejemos el cuarto y ahora el tercero lo pasamos por encima del cuarto punto. Seguimos tejiendo normalmente hasta que llegamos a los últimos cuatro puntos donde vamos a hacer la disminución para la sisa. Aquí ya me quedan los últimos cuatro puntos. Vamos a tejer dos puntos juntos. Ahí. Y los últimos dos los tejemos al derecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? La siguiente fila la tejemos del revés. Un punto por cada punto. El último siempre lo tejemos al derecho y vamos a continuar repitiendo lo mismo que hicimos de este otro lado, haciendo una disminución al comienzo y una disminución al final. De esta forma vamos a ir formando la sisa y el escote. ¿Hasta cuándo vamos a tejer esto? Vamos a hacerlo lo mismo que hicimos del otro lado. Cuando tengas todas las disminuciones
del lado de la sisa, vas a seguir tejiendo solamente las disminuciones del lado del escote hasta que tengas los puntos que necesitas para el hombro. Yo voy a terminar de tejer estas disminuciones hasta llegar a la última fila de mi sisa. Aquí yo ya terminé las disminuciones de la sisa. Fueron 6 disminuciones de cada lado, solamente del lado derecho. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos del otro lado, pero en espejo. Vamos a seguir haciendo las disminuciones al comienzo y vamos a tejer recto al final, hasta que tengamos la cantidad de puntos que necesitamos para los hombros. Entonces, el primero lo paso sin tejer, el segundo lo tejo. El tercero lo paso sin tejer, el cuarto lo tejo y paso el tercero por encima del cuarto. Y ahora sigo tejiendo un punto por cada punto hasta llegar al final. Ya no hacemos más disminuciones del lado de la sisa, solamente del lado del escote. Ahí vamos tejiendo todos los puntos. Vamos a continuar tejiendo, haciendo las disminuciones del lado del escote hasta que nos queden los puntos solamente del hombro. Aquí yo ya terminé de tejer todos los puntos que necesitaba, de hacer todas las disminuciones que necesitaba para el escote. Como verás, acá te voy a mostrar, tengo mi escote en B, acá tengo la sisa y acá ya empieza a ir recto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos del otro lado, vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto de base, es decir, todos los puntos como se van presentando, las vueltas del derecho y las vueltas del revés, hasta que completemos la misma cantidad de filas que hicimos para el otro hombro y luego vamos a cerrar. Una vez que ya completamos todas las filas que necesitamos para tener el mismo largo que el de la espalda, vamos a cerrar los puntos igual que hicimos en la espalda y en el otro lado del frente. Vamos a tejer dos puntos juntos, pasamos el punto y así vamos a ir cerrando, igual que lo hicimos del otro lado, igual que lo hicimos en los hombros de la parte de la espalda. Aquí yo ya terminé de cerrar todos los puntos. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y la dejo un poquito larga, y con esto ya tenemos también terminado el frente. Te voy a mostrar un poquito cómo va quedando. Bien, acá tenemos el puño, todo el torso, empiezan las disminuciones de la sisa y las disminuciones del escote. De esta forma se ve el escote en B.